Tiene la palabra asambleísta Jorge Lor. Buenas tardes, compañera presidenta, compañeros y compañeros asambleístas. Me congratula mucho que se haya puesto en escena un proyecto tan importante como el que estamos retomando para debatir y para mejorarlo en todos los aspectos. Yo, como un agricultor con 73 años de existencia, soy testigo de implementar el paquete que está vigente y con mucha fuerza y con mucha inversión, es decir, la fuga de capital por las fuertes importaciones que se hacen y los efectos que se ha provocado, en algunos casos sí un poco positivos, pero yo creo que si nos ponemos a hacer un estudio profundo vamos a encontrar que los efectos negativos son incalculables, porque se transforman, como alguien ya lo ha dicho aquí en las distintas intervenciones, nos está afectando enormemente a la salud humana y a la salud de la naturaleza. Entonces, es ahora entonces el momento, que en 4 años perdidos, pues, que ahora se lo pueda retomar y de a serio, y estructurar un proyecto de ley o una ley que quede nítida para su aplicación. También quiero entonces sugerir que no porque entre en vigencia la ley, todo se puede hacer a rajatabla, a implantarla desde ya, en una forma, diríamos, 100% agroecológica. Es imposible. Tiene que aplicársela, además, para que la gente que se ponga como responsables en su puesta en marcha, en las distintas áreas, no solamente en un solo ministerio, son varios ministerios que están implicados para su aplicación. Sean gente que conozca del tema, que no vaya a hacer ensayos, que no vaya a hacer investigaciones o cosas a ver cómo le va. Eso no queremos. Si se hace una implantación combinada, que se sepa qué se va a sacar en esa combinación, que no gane terreno, pues, el paquete agrotóxico, que tiene que ser como una especie de aliado en ese rato para que el producto que por efecto que la tierra está sufriendo, esa es la más afectada, la tierra. Si usted fertiliza sostenidamente en cosechas, por ejemplo, como el arroz, con 3 cosechas al año, son 3 fertilizaciones químicas que no le dejan ningún beneficio a la tierra. Y si bien es cierto, usted ve una cosecha bonita de arroz, en pocos años más esa tierra se convierte en estéril. No así cuando usted aplica desde la panca, es decir, todo lo que significa incorporar a la tierra, eso significa que la tierra se va a ir, es decir, alimentándose. El fertilizante químico no es alimento para la tierra, es simplemente un aliado para la cosecha, pero no es un alimento para la tierra. Cuando usted aplica el orgánico, ese es alimentar a la tierra. Y cuando hablamos de mejorar la producción, si usted aplica rígidamente, en una forma progresiva, este proyecto, pues la tierra automáticamente se fortalece y no va a necesitar de los fertilizantes, esto allá en un tiempo ya determinado, de poner ya los fertilizantes agrotóxicos, de ninguna de las líneas. Entonces, ese comentario yo lo quería hacer con el ánimo de, va a tener resistencia en esta ley, porque sí va a haber algunos afectados, porque esto significa realmente soberanía. Soberanía es un montón de cosas, no es solamente un enunciado, es un montón de elementos que conjugan para poder, que soberanía es una cuestión seria en el buen sentido de la palabra, en lo positivo. Y concuerdo con un par de intervenciones de la gente que está de acuerdo con eliminar los agrotóxicos, pero que la investigación de la semilla y todas esas cosas es como que no pasa nada.
Yo he estado en distintos foros mundiales con científicos donde este tema es abordado a profundidad por científicos responsables que miran en el planeta la preocupación al implantarlo planetariamente. Y ellos lo sustentan con todos los elementos para ver a dónde los llevan. Es decir, que hasta aparecen malezas que ni los mismos herbicidas las pueden eliminar en mi tierra, en la producción de arroz. Ya están apareciendo una cantidad de malezas que ni los mismos herbicidas ya le hacen efecto. Y con la desventaja de que macheteros ya no tenemos mucho, pues ya hay mucha gente que se avergüenza del machete. Y los costos altísimos que está cada ciclo de arroz, tiene que invertir más para poder afrontar esas malezas raras, es decir, que salen de pronto. Eso en arroz y en las partes altas, malezas que nunca se las ha conocido están apareciendo. Eso viene acompañado de los mismos agrotóxicos, igual que las plagas. Y estamos preocupados en la costa al comenzar a sembrar ya progresivamente la cebolla perla que le llamaban, que ahora la están eliminando por los altísimos costos, pero también los efectos enormes con plagas que ya no se pueden controlar con ningún tipo de productos. Entonces, así nos están arrinconando. Yo recuerdo hasta que hace más de 40 años atrás que sembrábamos simplemente poner la semilla, limpiarla y el resto lo hacía la naturaleza. Eso ahora es imposible, señores, imposible. Para los que hemos hecho agricultura y que tienen algunos años me van a dar la razón. Los agricultores de ahora no, ya que solamente con la mochila se defienden como única herramienta de limpieza. Y la bomba de motor, por cierto, porque eso es lo que nos han implantado. Una dependencia horrorosa. No quiero decir que estoy en contra de la tecnología, pero nos han llevado al extremo a la dependencia, y eso es que la alta productividad para salir de la pobreza, ese cuento yo no me lo trago, porque en el último gobierno militar nos promovieron una agricultura organizada para que salga de la pobreza y quedamos más en la miseria que nunca, y no nos podemos todavía recuperar de aquel remesón. Es mentira que producir bastante a los pequeños, por lo menos, lo venden la ilusión, pero nunca se cumple. Lo que sí se cumple es que hay una saturación de producción y los beneficiados ya sabemos quiénes son. Y ahora están inventándose, pues, los combustibles naturales, gracias con las semillas, la abundante semilla. Ese es un crimen. Cada ciclo que se sacle de la tierra es... La tierra no se recupera porque lleva el paquete de muerte incorporado. Y la salud se sigue deteriorando. ¿Por qué creen que es perseguida la gallina criolla en el campo? Es porque se alimenta sano, pues. No depende en nada de los alimentos que se procesan con un montón de químicos. Y vea la cantidad de enfermedades que se provocan por el consumo masivo de la gallina, pues. Que también a veces no saben ni qué hacer con tanta producción. Esa viene cargada, pues, cargada de un montón de químicos, y las enfermedades no se dejan esperar hasta en temprana edad, hasta en el vientre de las madres, pues ya los niños ya están afectados. Esos costos no se pueden ni siquiera se pueden comparar como efectos. Entonces no nos vengan a decir que es la bendición los avances tecnológicos en su totalidad. En muchas cosas sí. Pero en la agricultura, yo lo que creo que lo que estamos cosechando es desgracia, porque los enfermos más están preparados para irse al ataúd antes que componerse. Las futuras generaciones, si es que tenemos la suerte de implantarla como ella, nosotros no la vamos a ver. Yo hago mucha agricultura, pero la combino para poder por lo menos en algo, sí se hace falta alguna cosa, pero si el Estado, que tiene la obligación de intervenir, como intervino en la implantación con mucha inversión para implantar los agrotóxicos, el Estado mismo tiene que concurrir con gran inversión para implantar este proyecto. Y los que están jóvenes se han de acordar que en 10 años, como a más tardar, tendremos, si es que se aplica como es, tendremos otro Ecuador y un Ecuador sano. Porque por la boca entra el alimento, pero también entra el veneno. Sí, señor. Muchas gracias.